Hola a todos, iniciamos con Jan Hurtado y es que según alegan distintos medios y periodistas como César Merlo o Lieberman, el atacante se iría en condición de préstamo por un año y una opción de compra por 5.5 millones de dólares al recién ascendido al Brasileirao Red Bull Bragantino, uno de los equipos de la empresa austríaca de bebidas energéticas, también propietaria del New York Red Bulls de la MLS y del Leipzig alemán. ¿Qué les parece esta posible transacción? Para mí, una excelente oportunidad para que el criollo vuelva a tener minutos y gozar de continuidad. En otras noticias, Andrés Ponce entró de suplente al minuto 52 y Wilker Ángel no fue convocado por lesión con el Akhmat Grozny, que empató 0-0 ante el Arsenal Tula en la Premier League de Rusia. Enrique Peña Sauner disputó todo el segundo tiempo con el Sandhausen, que perdió 6-1 ante el Stuttgart en un partido de carácter amistoso. Darwin González fue titular, disputó 79 minutos y repartió una asistencia con el Etoile Sahelt, que venció 2-0 al Tatooine en la primera división de Túnez. Ángel Lezama disputó todo el compromiso y marcó su primer tanto en la primera división de Lituania con el FK Riteriai, que empató 1-1 ante el Panevesis. Y en el inicio de actividades de la primera división de Eslovaquia, Erik Ramírez disputó 80 minutos, marcó un tanto de cabeza y repartió una asistencia en la abultada goleada del Dunajská Streda 6-0 sobre el Cered. Sergio Bermúdez es nuevo refuerzo del Cacereño de la tercera división de España. En la vuelta del Brasileirao, Jefferson Savarino disputó 68 minutos y Rómulo Otero no fue convocado con el Atlético Mineiro, que venció por la mínima 1-0 al Flamengo. Por su parte, Jefferson Soteldo disputó todo el encuentro en el empate 1-1 del Santos Fútbol Club contra precisamente el Bragantino. Eduardo Sosa debutó oficialmente disputando todo el compromiso y repartiendo una asistencia con el Fort Lauderdale, que venció 2-1 al Tormenta en la USL Ligue 1. Como era de esperarse, el director técnico del Benfica habría comunicado a Yonder Cádiz que no será tomado en cuenta en esta temporada, así que tendría que salir nuevamente a préstamo. Para culminar el video, solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales, que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Esta es mi principal fuente de información, así que ve a seguirlo, que sus redes también están debajo. Y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video.